Tengo un tal Oliveira, portugués. ¿Qué está ahí? Sí, aquí luchando con él. El tío cerrando todo para que no lo pase. Difícil, ¿eh? Adelantar, ¿eh? Hacerlo bien, hacerlo limpio. Complicado, complicado. Here we go then. Potential move then by Ryan Ware. He's going to have to go all the way around the outside of Orevala. Orevala is left just about. I think that was fair enough. Ryan Ware probably needs to find a better place to get that move done. Very tough to get a move done there, that's for sure. No complaints. Good. I'm glad it's good. It must be Sunday that everyone. It must be because it's Sunday that everyone's so quiet, man. Hate it when people are quiet. It means it's not very good fun. Koski. Currently in behind Baz Tolsma. Although in behind him, he's got Ruben van den Hudding. So van den Hudding now looking for that top 20. Koski goes in very late. Side by side action and in front. Baz Tolsma and Andre. Baz Tolsma in the M4. Andre is in the Aston Martin. And while with those two battling for position, it's only going to open a door here for Peter Koski. Hey Andrés, ¿qué tal? Ya somos dos con afiliado. Sí señor, enhorabuena tío. Pues nada, estamos aquí esperando a que acaben los de gold, los de oro, y ya entraremos nosotros. Estoy aquí con Dani, que va a correr también conmigo, mi compañero de equipo. Pero ya ves, se va a retrasar un montón. Dije, a las 9 me parece muy tarde. Y ha sido... O sea, pensaba que iba a ser antes nuestra carrera, porque a las 9 lo veía súper tarde, pero mira. Door gets slammed shut there, and well, now he's under pressure here from Alexander Ebner. Ebner has to back out, and well, this is fantastic racing from everybody. The awareness is absolutely. Pues Andrés, ya sabes, Unai es al que tienes que dar las gracias. Superb stuff. Still want to look at Darren Mulholland. That's a P15. Great drive from Darren. Buenas noches, Juan. Arinza, though, for me, is ya, un poco putadilla, well, pero bueno. Alex Leaf, then, as you can see him behind him, is that Ginetta. Hey, McFly. Put the pressure on Steph Volkarts. So a potential top 10 here for Arinza. Wow, what a race it's been for him. Jesus. Remember, he had to qualify in the back 15. He had to qualify in the back 15, ladies and gentlemen. Because of finishing top 15, back five, because he finished in the top five, and it looks like Steph Volkarts may have a puncture on the back left. M4 just trying to get to the mirrors there, force a mistake from the Alpine, and actually the Alpine has made the mistake here, and the M4, can he shape up for a potential move up the inside? You see the closing speed now. Steph Volkarts is going to take the outside line. M4 makes a little dive up the inside. Oh, and has to really pile the pressure on the brakes. And all of a sudden, Alex Leaf then with another opportunity to come back at these drivers here. I believe we're going to have one more lap remaining after this. The leader is just about to start the final lap of the race. But as it stands then, Steph Volkarts is standing between Rinsa Cruzen. No, McFly, no sé. No sé por qué te ha dado esa impresión. No, estoy bien, ¿eh? Nada, aquí de tranquis, viendo la carrera y a esperar a que nos toque a nosotros. Jasper Smell is looking very good for a second spot as well. And that might be his championship lead. I can't confirm it. We will get that confirmed, of course, for you. But this is the battle for P10 here. Around the outside, he's going to be forced to go all the way around the outside. If he can keep a nose in there, he might have the... Hey, Yuri, ¿qué tal? He's actually not going to be able to. And Alex Leaf now under pressure. ¿Cómo estás? Under pressure as well. And they've got David Jew behind as well. David Jew finished second in race number one. So David Jew's having a great start to this championship as well. And he might be the one taking the championship lead going into rounds three and four. Empezamos tarde, Yuri. Pensaba yo que las 9 iba a ser muy tarde e íbamos a empezar antes, pero no. Al final, al revés, vamos a empezar mucho más tarde. Eran y 10 y he pensado, venga, vamos a hacer directo ya.
porque le dije a la gente a las 9 y son y 10 ya y todavía no nos toca. Buah, menuda torta se han dado. Because it didn't look like the M4. Well, the M4 hasn't been driving like that, so you'd think that would have happened a lot earlier if it was on purpose. But that, for me, was a bit of netcode. But it will be cruising. It will take P11, but will be P10 officially. But let's check out this driver here then, around the final corner, and it is going to be Lorenzo Giocco who will pick up the race win for round two of the GT4 Gold Tier World Tour. Bueno, pues ya han acabado la segunda ronda. Recordad, chicos, que este campeonato es a dos mangas. Si estos son Gold, ¿tú qué eres? Premium. No, nosotros somos pro. En teoría. Estoy aquí con Dani, por cierto. ¿Se oye, no? Sí, se oye. Muy bien, Uri, muchas gracias. No, it's going to be cruising in P10. New to the championship. And wow, cruising has looked bloody good today. Rinse a cruising, a top 10, and of course a top 5. That's superb driving. Jew then is going to finish with himself on 11. Alex Leaf then is going to finish in P12. We've then got Steph Volkarts and Mulholland. Ahora, en teoría, los que han acabado no pueden ir a box ni se pueden salir del servidor. Tienen que esperar 5 minutos a que Actual Vision ponga todos los datos y demás, todos los resultados. Luego nos pondrá la contraseña para entrar al servidor a nosotros, a los de los pro. Y ya entraremos, haremos la quali, luego la carrera. Y luego para la segunda quali, los 5 primeros, se invierte en la posición. Solo los 5 primeros. Bueno, obviamente se ponen atrás. O sea, el que sale, el que acabó primero saldrá último, el que acabó segundo penúltimo y así. Let's get the rest of the results then up on screen for you. Oh, para 35 Jamie en carrera. Sí, ¿no? Con vista óptima. Ebner and then Van Hicks. Let's remove the league logo. Alexander Ebner. Ah, casi 36-0. Van Hicks. Budgen and Bottleson. Vicuri. And then Stokes, Wigo, Vicuri is in 25. Stokes is in P26 and P27. Everyone finishes for AP. Linus is a missing again, so that's, he's going to lose 200 points on his ACR license for just not turning up. Crazy. Oh well, is what it is. 36.498. 36.474. Por cierto, chicos, la primera carrera es en seco, pero la segunda puede pasar de todo. En la segunda el tiempo es aleatorio. Así que... 36.474. Who did you vote for your driver of the day? You voted for, oh, Timo Pisch and Paul Holzreiter were voted for. I'm going to give it to Timo Pisch. Huele a lluvia. As I get the deciding vote. Dice Uri que huele a lluvia para la segunda carrera. It's now time, ladies and gentlemen, for your official race podium. Lorenzo Giocco. Ah, pensaba que era italiano, pero es alemán. Te iba a preguntar, Dani, a ver si te sonaba, pero no. No, Giocco es juego. Ah, ¿sí?
Lorenzo Juego se llama. El clima de Bélgica es muy húmedo. Sí, bueno, también has de tener en cuenta que el juego no creo que tenga en cuenta la humedad de cada sitio, creo yo. Hola, Diego. Es verdad, McFly, esa lluvia en la carrera de Fórmula 1 hoy que no ha llegado. Se ha ido por el borde del circuito. Ha bordeado y ya está. ¿Iris? ¿Cómo que Iris, Juan? No entiendo eso. Then we should be good to go. So yeah, what a drive it was then from Lorenzo Giocco. Qualify pole, got the job done. That's all you need to do. There you go. P1 in P2 then was Jasper Smelt, and then P3 it was Benjamin Kerbel. What does that mean for the full standings? Well, we're about to find out now, ladies and gentlemen. And look at that. It is top six are all Aston Martins, but we've got Lorenzo Giocco on 44. Jasper Smelt on 44. David Jew is on 39. 36 then for Ruben van den Hudding. Benjamin Kerbel's on 34. 32 each then for Darren Mulholland and Ryan Ware. We've then got Rinza Kruusen on 31. Timo Peach on 31. Menno Kruusen is... Wow, 35-8. Oh, buena. Very close there, Dani. Ladies and gentlemen. Dani, dime. Ya tienes la contraseña en el canal de Discord. ¿Ya podemos entrar? Sí, ya podemos entrar. Me quedan 4 minutos. Vale, pues me voy entonces. El diseñador de físicas de ACD. De ACC. Ah, vale, no sabía que se llamaba Iris. Sí, estoy de acuerdo contigo, Juan. Está loco, sí. ¿El nombre cuál es, James? Pues busca ACR y un espacio. Y te tiene que salir ACR, luego entre paréntesis Pro, GT4. World Tour, además, carrera 1, Race 1. Okay. ¿Tú entraste? Sí. Me imagino que es en donde hay dos personas. ¿Cuántos soy? Pues ahora estamos más, pero dale. Inténtalo. ¿Y la password dónde la pusiste? La contraseña está en el canal de Discord de Astral Vision. Bueno, mira, espérate, te la paso por privado. Te la paso en Discord por privado, ¿vale? Vale. Ahí la tienes. ¿Dani es canario? Sí, es muy canario. No me deja, ese error. ¿Mayúscula? Sí, todo mayúscula, sí. Tal y como te la he pasado. No me sale el servidor. ¿Has buscado ACR y un espacio? Sí, ACR espacio. ¿Y qué te sale? ¿No te sale uno que dice ACR entre paréntesis Pro, GT4, World Tour, Race 1? No. Tiene que salir. A ver. Tiene que salir, Dani. Apex Online Racing me sale. No. Tiene que salir, Dani. No me sale, te lo juro. ¿Has buscado en todos? Porque cuando pones eso en el buscador te salen un porrón. Me sale Apex, solo de Apex Online. ¿Pongo algo más? ¿ACR espacio o algo más? ¿Has puesto ACR en minúsculas? Sí. ¿Prueba en mayúsculas? Es que yo pongo ACR y un espacio y me sale. Me salen los servidores de ACR. No me sale.
Joder, Dani. No, no me sale, te lo juro. GT4 o no has visto ni nada, ¿no? GT4 son. Tiene, claro, tienes que poner el filtro de todos. Ah, vale, vale. Ahora sí me salieron. ACR Pro World Tour. Vale, ahora sí. Mixto. Sí. Entrando. Pues es que estamos en quali ya, que no han puesto práctica. No jodas. Sí, sí. ¿Cómo te has inscrito aquí, Jaime? Porque hay buena gente para correr. Error mío, es Aris. Ah, vale. Vale, Juan. Sí, conozco a Aris. Sí, me entrego el Porsche. Claro, tenía el Porsche puesto y entrego el Porsche GT3. Claro. ¿5 minutos? Sí, 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 sí. No queda nada. Oye, mi joder. ¿No dieron 15 minutos? En teoría iban a poner práctica, pero... Me da tiempo, vamos a ver, Dios mío. Encima salí con 31 litros. Desearme suerte, chicos. Vamos muy mal. Anda, si este está igual que corrí ayer. Tengo para dos vueltas, Sí. Las ruedas frías. Vamos, Dani.
No, no puedo. Va, segundo y acabado. Buenas, Ale. Estamos aquí, Dani y yo, preparados para la carrera de hoy. Oye, ni solo una vuelta. Bueno, la segunda no... Nada, tranqui, tranqui. Estás por lo menos entre los 10 primeros. Que para lo que ha pasado no está mal. Yo por detrás de Malinowski. Como siempre, un tiro, este hombre. Mira, está también Javi con nosotros, Dani, en el chat. Ah, saludos, Javi. Solo he dado una vuelta, Javi. Me avisaron tarde o esto funciona mal, tío. Sí, sí. Pero bueno, mira, entonces, Jamie, la carrera ahora es de... Vamos a ver. Ah, bueno, mira, lo pone aquí, de 15, es de 15 minutos. Vale, entonces eran... 30, mira, yo para 15... Pongo 22, pon 25 si quieres. Vale. Hey, Elisa, thank you very much. Dom Healy is in the Corvette. ...35-6 con el Porsche, macho. ...34 grados, Jamie. Sí. Dice Javi, ¿solo 15 minutos? Sí, solo 15 minutos. Pero la segunda manga es a 25. Javi. Let's go, Tom. Do it for Dale. Bueno. Muchas gracias, McFly. Vamos ahí. A silenciar el móvil.
Yeah, so it's two races. The first one 15 minutes and the second one is 25 minutes. Acuérdame no ir a box al final. Sí, sí, sí. Hay que quedarse fuera. Hay que quedarse fuera. No nos puede ganar Malinowski, dice Javi. Repito, no nos puede ganar. Como no lo revientes en la primera curva. Sí. No sé. Yo creo que no lo cojo, es muy rápido ese tío. Yo creo que va muy sobrado. Sí. Intenta cogerle la estela y escaparte. Hay que dar una vuelta entera, ¿no? Ahora, ¿no? Salimos ya directo. Es directo. Ya después de esta curva, para adelante. Suerte, Jamie. Venga, suerte, Dani.
Has acabado, ¿no, Dani? Cuarto, sí. Guau, qué buena, ¿no? Después de salir tan atrás. Sí, tío, se tocaron en la primera y guay. Con Frank ahí luchando, pero se me escapaba, tío. Tiene menos alas. Sí. Muchísimas menos alas, acelerando, uff. Qué buena. Pues ahora segunda manga. No te salgas todavía. Vale. De hecho, no vayas a box, quédate en pista. Yo estoy... Dime. Patina muchísima la pista. Ah, sí, no estaba en óptimo la pista. Ah, claro, claro. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Pero vamos, que me costaba frenar mucho más que antes. Sí, que Tobo te pegó Malinowski, es verdad. Tú, Dani, no lo has visto, pero yo que lo tenía delante, me parece que ha sido en la segunda vuelta. Ha pegado ¿sí? un bote en la primera chicane, Malinowski. No se mató, ¿no? No, pero por poco, ¿eh? ¿Se sacó mucho, no? Un segundo. Ah, está bien, joder. La segunda manga debería ser sin clasificación. Para ella invertida de los 10 primeros en la primera manga y a correr. Bueno, se invierten los 5 primeros. Los demás sí que pueden clasificar. Vale, Dani, entonces has quedado cuarto, ¿no? Sí. Tú tienes que marcar tiempo de... Espérate, que lo tengo aquí. El cuarto... Tú tienes que hacer 3:15, 3 minutos 15 en la siguiente sesión de clase. Vale. Y gasolina para la carrera 25, ¿no? No, 35, 35. Yo voy a poner 35. Si quieres, pon un poco más. Depende de lo que te haya sobrado. ¿Cuánto te sobra a ti ahora? A mí me ha sobrado 2,6. Vale, pero he puesto 23. Yo puse 26. Y me sobró 4. 4 no, 5,5. Va, da igual. Lo pongo un poquito más y ya está. Voy mejor con gasolina, creo. Va, pues pon 37 o algo así si quieres. Sí. Pues vamos a ver, tío, ahora la segunda. Uf, así sí. me cojo ritmo, aunque sea. Adelantar es muy, muy difícil, ¿eh? Sí, es complicado. Aunque bueno, con los GT4 está un poquito más. O sea, te da un poquito más de cuartel. El hecho de que sean coches más pequeños, con menos aerodinámica y demás. Como te tiren el coche, es la única manera que te saquen fuera, ¿eh? Porque no. Uf. Ya. Muy, muy, muy complicado. Vale, los resultados se han puesto ya en la web. Vamos a esperar a que ponga la contraseña del otro servidor. A ver.
Está escribiendo un testamento a Troll Vision. ¿Dónde lo ves? Mira, si te pones en el Discord de Astral Vision, hay una sección que se llama PC Leagues, o sea, ligas de PC, ¿no? Que tiene un como un rombo naranja. ¿Lo ves? Sí, sí, lo veo. Pues te pone PC ACC GT4S1 Pro. Ese... Mira. Vale, sí, ya ha puesto el mensaje, ¿no? Sí, la password del servidor 2. Sí, y el tiempo que tienes que hacer, también lo ha puesto. Vale, yo 3:15. Sí, yo 3:25. ¿No? Sí, salimos del servidor. Ok. Y ahora hay que buscar el que se llama igual, pero pone Race 2. O sea, Carrera 2. ¿Aquí han salido? A ver. Me está tardando un poco en actualizar los servidores. Vale, a ver ahora. Igual. Ok. Race 1, Race 2. Sí. Vale, entrando. Entrando. Ahora una quali normal. O va a llover. Lluvia, lluvia. Hay lluvia ahora. Pero, o sea, ahora hay lluvia, pero no porque la segunda carrera sea con lluvia, sino porque es aleatorio el tiempo. Uf, pues tienes que decirme las presiones, ¿vale? A ver. O pásamelo por algún lado para verlo. Mira, prueba... ¿Pero qué pongo? ¿Se va a acabar lluvia ahora ya? No. Sí, está, me parece que está de lluvia ahora mismo. Aunque esto es práctica, ¿eh, Dani? Sí, sí, pero salir... Pon los de lluvia y pon 28 adelante y 28,7 atrás. 28 adelante y 20, y 27. ¿Cómo? ¿28? 28 adelante y 28,7 detrás. Vale. Y pon los frenos al 3. ¿Le metemos más ala o no? Por la lluvia. Yo es que estoy usando el preset de lluvia, Dani. Vale, vale. Entonces, no sé. Vale, 3, vale, venga. Sí, los frenos al 3. Recuerda que en la quali no tenemos que hacer tiempo. No, no, ya, ya, ya. Es para dejarlo preparado ya. 27 delante y 27 y medio. 28 delante. Y 28,7 detrás. Vale, para dejarlo preparado. Aunque me parece que van a estar altas. Sí, van a estar altas las presiones, yo creo. Ah, bueno, claro, es que no está lloviendo demasiado. No, en 30 minutos llueve. Fuerte. Sí. Quizás mejor salir con secos. Voy a probar secos a ver cómo va la pista. Claro, es que yo tenía unas presiones preparadas, pero eran para si llovía bien, bien, bien. Claro, ahora mismo no está lloviendo bien, bien, bien. Prueba seco, a ver. Yeah, Lisa, it's the ACR weather. En realidad... No va mal, ¿eh? ¿No? No, no, va muy bien, agarra bastante el coche. Va, va. Si es que ahora mismo yo creo que está un poco en transición. A mí las presiones me están subiendo muchísimo. Tú estás con lluvia, ¿no? Sí, estoy con lluvia. Vale, yo es que se me quedan frías las gomas. Claro. A ver si yo sobrecaliento, Dani. Vale. Un poco. Uf, sobrecaliento un poco. Es que no me frena ahora.
Llueve poco, pero yo creo que los de lluvia ahora mismo van mejor. Yo te diría que no, ¿eh? A ver, ¿no? Qué tiempo hace. Voy a dar un... Ah, así me da tiempo a dar una vuelta. Yellow flag in sector 3. Oigo. Te la cago. Sí, McFly, no te preocupes. He hecho un 1.41. Espera, que estoy en mitad. Lo único que me falta es frenar el coche, porque creo que no voy con los frenos al 3. Oh. Con las pastillas. Ya. Pero no va nada mal, en seco. Sí, Juan. Ahí en el... En la parte donde pone la predicción, pone que la lluvia va a ir a más. Y en teoría, las tres sesiones son el mismo día. Tanto la práctica como la quali como la carrera son el mismo día. O sea que sí, imagino que la quali va a ser pasada por agua. Luego la carrera no lo sé, pero... .343, 0. Pero fallando, James. Y con sí. La goma fría. Claro, sí, la cosa es esa, que... Los... 10 minutos llueve fuerte, nada, que usar algo más. Sí, de agua, ¿verdad? Vale, entonces, venga, preparo. Pues ahora llueve más, incluso. Sí, ahora llueve más. Vale, entonces... 3... Nada, como... El predictivo ese, como dices. Pon las presiones que te he dicho. No era mucho, 28. No, porque ahora llueve más. Vale, 28, 5. Me viene 28, 7, vale. Perfecto. Combustible. Nosotros no tenemos que hacer quali, solo lo de 3.15. Sí, lo de... Sí, tú 3.15. Y yo 3.25. Vale, ¿me da tiempo de ir al baño? Sí, sí. Ahora vengo. Va. Ponle las cadenas. Ahí, Ranky, muchas gracias por el follow. Carrera patrocinada por Charcos ACR, sí. Como siempre, ¿eh? Siempre nos toca. Siempre nos toca la lluvia. Aquí en este campeonato. Bueno, en esta comunidad. Bueno, ya estamos por aquí. Guay, Dani. ¿Tú ya saliste? Sí, yo he salido. Te has esperado por ahí, ¿no? Menos. Lo que quiero hacer, Dani, es ir invalidando todas las vueltas, porque quiero ver cómo y marcar esa vuelta al final, porque quiero ver cómo van estas presiones. Vale. Entonces, por ejemplo, aquí me salgo, invalido la vuelta, dejando pasar y demás, ¿no? Sí. Aquí no sé en dónde hay charcos. Ya.
Y si quieres probar las presiones, pues haz lo que yo, ve invalidando las vueltas para que no te cuente. Voy detrás tuya, creo. Ah, sí, sí, es verdad. Te puedes saltar la chicane, por ejemplo. Ya, pero... ¿cómo se va? Inválido. ¿No? No, eso que la corté, que vamos. Ahora aquí. Inválidala aquí, sí. ¡Guau! ¿Cómo se va, eh? No se ve nada, Jamie. No. Las llevo un poco altas hacia atrás, las presiones. Pero, ¿a cuánto lleva el control de tracción? Al 5. Pues, por eso. Buah, detrás del coche no se ve nada, como tú dices. Es que, no, es que te tengo que dejar, porque es que no... Encima las ruedas es una cosa rara. Carrera base lenta. Vale, en esta ya sí me voy a esperar, ¿vale? Y me paro antes de meta y luego cruzo. Porque ya me espero contigo. Va. Porque ya más o menos voy viendo que van altas las presiones. Va, ya, esta sí la corté. No, la siguiente. A mí me va bien, ¿eh? Que no gira, ¿eh? De delante. Ya. ¿Te fijas que...? Sí, sí. Bueno, yo espero que no nos lleven por delante si nos paramos ahí. Es lo que han hecho en los otros servidores. Sí, sí. Yo lo que voy a hacer es que en la siguiente. Ah, claro, sí, sí, sí. Hola, sí. Pues ten cuidado que yo me paro a la izquierda, ¿vale? Sí. Párate a la derecha, tío, mejor. Mira, Malinowski, o sea, está no. A la izquierda. Vale. Pues a ver si no me va a dar ahora tiempo a mí. No, te da tiempo de sobra, ¿eh? Lo único que tienes que hacer es no invalidarla. Sí. El coche no va mal, ¿eh? No, no va mal. ¿Y cómo es eso? ¿Controlar el acelerador? Ah, y el reparto de frenada lo he bajado muchísimo, al 49. Vale. Que esta mañana rodando en lluvia parecía que iba bien. ¿No se te cruza atrás? No. Acuérdate, tú 3.15, ¿vale? Sí, sí.
Pero aquí. Y existe el tiempo, ¿no? Sí. Dice Juan, ya podía CC poner una herramienta para editar la parrilla y no tener que hacer esta chapuza. Pero bueno. ¿Qué, Juan? No, pero no es Flecky. Es otro Juan. Que hay tormenta, ¿eh? Sí. Uf. Bueno, en teoría, la nube con el rayo es... lluvia intensa, la tormenta es con el amarillo. Vale, vale. Yo creo que así no ha corrido nunca. ...3.15, Dani. Vale, 3.16, bueno. Vale, sí, sí, perfecto. Va a box, perfecto. No directo. Sí, te vas a box. Mira, Pedro. Pedro no se entera, el pobre. Pedro, es parrilla invertida, pero solo los 5 primeros. Entonces, como en ACC no se puede hacer eso, tenemos que hacerlo manualmente, marcando una quali de tal tiempo. Por eso ahora estamos Patrick Holzer, Danny Jim, André Franke, yo y Malinowski, los 5 últimos. La primera carrera la ganó Malinowski, yo quedé segundo, Franke tercero, Dani cuarto y luego Patrick quinto. No era a las 9 la carrera, bueno, en teoría todo empezaba a las 9, pero se ha retrasado un poco. Hemos empezado como hay 20 o algo así. Ah, pues va a estar divertido ahora esto. Sí, bueno, Pedro, Malinowski me ha sacado solo un segundo en la carrera anterior, ¿eh? O sea que aquí lo veo mortal. En los GT3, no. Pero aquí sí es más mortal. Furious, ¿qué tal? Hicimos ya la primera manga. Quedamos segundos y Dani el cuarto. Y ahora es invertida. Entonces yo salgo penúltimo y Dani sale, pues, el cuarto por la cola. No, segundo, ¿no? Bueno, sí, sí, perdona, sí, sí. Segundo. Ahí no hay parada ni nada, ¿no? Y aquí no. Que va. Nada, esto es hasta el final, con lo que tienes. Pues esto es experimento, a ver cómo sale. Sí, es experimento un poco, sí. Hay uno que no ha marcado tiempo. Pues sí, esto está mal, ¿no? No, déjalo. O sea, si no ha marcado tiempo, no sé. Porque estamos los últimos. Ah, bueno, claro, sí, sí. Ah, que salimos los últimos. Sí, 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 Dani. Ahora es los 5 primeros. Pensé que salíamos al principio. No. Salía segundo. No. ¡Buah! ¡Qué locura! Yo pensé que salíamos al principio. Que va. Ah, don. Esto hay que quedarse esto, Jamie. Te sale más rentable. Es posible, no lo sé. En serio. No lo sé. A ver, Dani, voy a salir con 28.2 delante y 28.5 detrás. La temperatura baja un poco.
28-5 detrás. No, era 28-5 ya estaba, ¿no? Estaba en 7, pero yo lo voy a poner 28-5. 28-2, bueno, 28-5. Vale. Es mi apuesta. Vale, venga. Así se queda. Madonna, yo pensé que salíamos al principio. Sales segundo de los 5 primeros de atrás. Y Elita, cuidado con Ita, ¿eh? A ver si uno va a reventar. Es que, sí, es verdad, es que no sé por qué ese chico no ha marcado tiempo. Furious, para... Salir. Dime, Dani. No, debería salir de boxe ese chico para no marcar tiempo. Sí, la verdad que sí. Furious, aquí para entrar en estas ligas tú tienes que hacer un TT, un time trial, que es como una contrarreloj. Perdón, son 20 minutos, no 25, ¿eh? Hostia, son 20. Sí, ¿gasolina entonces? Espérate. Porque esto consume menos ahora. Sí, espera. Veintiséis me sale a mí. 32 pongo yo, Jamie. 32 por si acaso. Voy a poner 28. 28 vamos a llegar de sobra, ¿eh? Pero macho, esto está todo mal, ¿eh? Ya, no es lo que pone en la web, pero bueno. Concentración. Sí. Ritmo y fuera. Y paciencia. Vamos. Calentar neumáticos. Frenos. Slow car ahead.
Vale. Buah, Dani, qué buena, ¿no? Sí, tío, no me la jugué con Malinowski, tío. Digo, mira, mantengo el puesto y fuera, tío. No me la juego. Buah, qué buena. Esto, tío. La salida fue una locura. Sí, menuda locura de salida. Buah, qué buena, Dani. Has quedado sexto, sí, señor. Sí, señor. No sé. La verdad es que salió bien. Sí, ha salido guay. Buah, no veas. Una sudada. La tenía que haber jugado con el Malinowski, Dani. Pero no, tío, ya estuve a punto 2-3 veces de irme fuera por aquaplaning. Y, tío, a pesar de que. Tío, estás hablando de Malinowski, tío. El mejor. Jamie. Dime. Las chicanes se hacen, ¿eh? No se hace recta. No veas, macho. Con estos coches que te permiten votar. Y luego. Malinowski cortaba, pero por todos lados. Sí. No, Jimmy lo hacía recto, decía, chicán, chicán. No veas. Sí, es que, Cuco, estos coches te permiten hacer las chicanes así. Aparte ya, que los límites de pista son muy permisivos en este circuito. Hostia, y echarle producto para que reparen las gotas de agua, tío, al parabrisas. No se ve nada, ¿eh? No tuve ni un warning, macho, nada. Yo tampoco. O sí. No, creo que no. ¿Tú me avisas, Jamie? A ver. Oh. Va muy, muy rápido, Malinowski, tío. Sí, muy rápido. No mucho. Pero muy top. Entonces, ¿qué has quedado? Cuarto y sexto, ¿no? Sí, cuarto y sexto. Y yo según. Sí, mira, empecé a adelantar en agua, tío. Que parecía que iban parados, ¿eh? Una sí. Cosa súper extraña. Funcionó los neumáticos perfecto. Sí, iban guay a 30, ¿no? De PSI. Sí, perfecto. Estuve jugando con el control de tracción, saliendo las curvas y demás, y muy bien, ni se recalentaron ni nada. Frank casi te lleva puesto, dice McFly, a mí. Había un momento. Sí, había un momento que veía ese subido encima de tu trasera, ¿eh? A mí me dieron, ¿eh? ¿Ah, sí? A punto de decir un BMW, no sé quién fue, te voy a mirar la repetición, pero a punto de trompearme. Joder. Oye, es que hubiera un montón de hostias, tío. Sí. Vale. Eso es súper rápido, la carrera. Sí. Vale, los resultados ya están puestos en la web. Así que, en teoría, nos podemos ir ya. ¡Qué rápido, loco! Sí. Son súper rápidos. ¡Joder! Competiciones, hombre. Voy a preguntar, a ver. Buah, qué sudada, ¿eh? Uf, mira, los neumáticos, los frenos están verdes todavía, Jamie. Sí. Qué fuerte. Creo que ya podemos ir a box, ¿no? En teoría, sí. No se veía nada. Pero nada, ¿eh? Nada, no sabías dónde estaba el vértice de la curva. Buah, la salida... No veas. Tú tienes lo grabaste, ¿no? O sea, en directo, ¿no? Ah, sí, lo tengo. Vale, va. Pues. Vale, llevamos 4 minutos en pista. En teoría, obligatorios son 5, por si acaso, pero los resultados ya están puestos. La gente no se va a esperar un poco. Sí. No voy a ser que luego nos digan algo. Bueno, 30 segundos más y salimos. Qué buena. Macho, yo te veía y digo, madre mía, Dani, no lo para nadie. Es que la salida tienes que verla, la mía tienes que verla, Jamie.
me metí por, la de, por el interior, que yo digo, sí, madre mía. Te llevaba adelante, te llevaba adelante. Digo, como se me meta uno. Qué guapa. Vale, pues ya está, ya nos podemos ir, Dani. 5 minutos han pasado ya. Sí. Así que fuera. Ok. ¿Al garaje o fuera? Sí, yo me salió ya. Hey. Uf. Pues nada. Hey, ¿quién ganó la manga esta? Chris McDade. Chris, claro. De Cristian. Si es que los Chris, ¿cómo? Dice McFly, yo no sé cómo pueden correr así, no se ve nada. No se ve, es que no se ve. Pero quizás, no sé, no sé, tiene un... O sea, es especial, es una historia muy guapa. Sí. Mira, Dani, Chris McDade ha quedado el 10º en la primera carrera y por ganar la segunda está 2º en la general. Yo estoy 3º. Tú 6º. ¿6º? Joder. Sí, igualado con Franke a 37 puntos. ¿Dónde está? Mira, espera, te paso el link. Está bien, ya lo veo. Bien. Ah, va, güey. Yo 6º, macho. Yo pensé que... Joder. Pues, joder. Pensé estar más arriba, macho. Bueno, voy a despedir el directo. Y vale. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado la carrera, bueno, las carreras. Esta segunda ha estado muy entretenida, sobre todo viendo a Dani ahí remontar. Madre mía, la salida, no veas. Así que nada, el miércoles os espero en los GT3. Igual que teníamos ahí el World Tour de los GT4, pues el miércoles a las 7:30 los GT3, la segunda prueba. Así que nada, chicos, muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos.